extraños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Y si le digo que no voy a votar el 7 de junio porque no me veo representado por el Parlamento Europeo, que allí, tan lejos, no nos escucha nadie. Pues mira, ya había contestado a su pregunta, pero le vuelvo a contestar. Quizás pocas políticas tan importantes se hayan hecho en la Unión Europea como las políticas de juventud. Todo el Fondo Social Europeo es dinero para el empleo de los jóvenes, para la adaptación de los sistemas de formación, para la adaptación de los sistemas educativos. A la Red 20 ha llegado una pregunta de Miriam Bertrán. Su pregunta es la siguiente: ¿qué medidas está estudiando la Junta de Andalucía para tratar la incorporación de aquellas personas que acaban de finalizar su formación universitaria y lo único que encuentran a día de hoy son contratos muy precarios con salarios muy bajos? Muchas gracias. Mirad, ayer José Luis Rodríguez Zapatero habló de un programa que sería España Sostenible, Andalucía Sostenible, o Economía Sostenible, me es exactamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay que tomar medidas para salir pronto de la crisis, y las estamos tomando, como son medidas en el sector de la construcción, hacer inversión pública, como obras municipales para contratar a los parados que han terminado la prestación, pero eso no basta. Nosotros queremos salir pronto y salir en mejores condiciones. La industria química de Huelva atraviesa serias dificultades. La actual crisis económica nos está enseñando que el modelo capitalista de consumismo tiene sus errores y sus contradicciones. El planeta Tierra está gravemente enfermo por la contaminación que generamos los humanos. Esta es la herencia que los jóvenes nos encontramos y somos nosotros los responsables de generar el cambio, ¿no? Entonces, ¿qué reto se plantea usted desde la presidencia de la Junta de Andalucía para hacer frente a todos estos problemas que nos preocupan, que son globales, pero que al fin y al cabo nos afectan a todos y a todas? Es que, fíjate, creo que esa es una pregunta excelentemente formulada. Es la pregunta más complicada que se puede responder en Huelva, pero es una política que está muy bien formulada. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de que un modelo de desarrollo, de agotamiento de los recursos y al mismo tiempo de deterioro medioambiental, tiene un futuro muy encogido, tiene poco futuro. ¿Cómo va a aplicar la Junta de Andalucía el proyecto del Gobierno de potenciar la enseñanza bilingüe en la comunidad autónoma? Y además también se hace referencia a si se va a hacer esto a través del sector público o se van a dar ayuda a las academias privadas. Bueno, lo de señor presidente todavía me suena raro. Cuando dice señor... Mira, hay muchos centros bilingües ya en Andalucía y dentro de poco serán todos bilingües, fundamentalmente los públicos. Pero no se aprende un idioma pasados los 15 años. Se aprende más difícilmente, quiero decir. Los españoles nos hemos pasado toda la vida dejando de fumar y aprendiendo inglés. Y yo creo que si desde pequeñitos no fumamos y aprendemos inglés, nos irá a todos mucho mejor. Y eso tiene que ser en la escuela pública. Buenas tardes, Pepe. Juanjo López, desde Granada, a través de Twitter, te hace una pregunta. Bueno, Pepe, explíquenos qué sientes al saber que Zapatero confía en Andalucía para implantar el nuevo modelo de desarrollo económico. Bueno, Pepe me llama mi nieta también. Porque como tiene uno que se llama Manolo, otro se llama Pepe, a un abuelo le llama Manolo y otro Pepe, para distinguir el uno al otro. O sea que también, no te preocupes tú. Vamos a ver. Es una pregunta complicada, pero voy a tratar de explicar lo que yo siento. Yo soy un andaluz por elección, como todos sabéis. Yo nací en Madrid, viví los primeros años de mi vida en Madrid y elegí ser andaluz. Hace muchos años, eso es verdad, lo elegí hace muchísimos años, más del doble que lo que tenéis vosotros. ¿Y por qué elegí ser andaluz? Porque esa es la respuesta a la pregunta que tú me has hecho.
Hoy, en un programa de la radio, oí hablar otra vez. Y ahora van y le dan a Andalucía lo de la innovación, lo de la sostenibilidad. Andalucía, la tierra subsidiada. No, esos mismos dirán luego Andalucía, que son todos muy vagos, que no trabajan, que son indolentes. Bueno, yo me hice andaluz porque ser andaluz es la forma más hermosa de ser español y de ser europeo. They try to make me go to rehab.